La curiosidad de conocer el lugar de origen de nuestros antepasados nos lleva hasta el valle del río Omo, en la zona etíope entre Kenia y Sudán. El valle del río Omo se presenta como un mundo sorprendente anclado en el tiempo. Alejado de cualquier capital, medio millón de etíopes viven en el Bajo Omo, en un enclave natural excepcional, bajo un clima de calor extremo, lluvias torrenciales y barro. Sin duda, uno de los lugares más salvajes de África. La proeza de Lleida World Extreme nos conduce a recorrer a pie 300 kilómetros de río, desde la desembocadura del río Omo hacia las profundidades del Parque Mago y llegar hasta las instalaciones de la presa Jibe. Exploraremos parajes solitarios, la naturaleza virgen, sus increíbles tribus, cómo conservan intactas sus creencias, ritos y tradiciones. Compartiremos un cúmulo de experiencias visuales, sus pinturas inquietantes, sus estrambóticos tocados, auténticos lienzos en los que se afanan por plasmar su particular concepto de belleza. El río Omo es fuente de vida para las tribus, cuya supervivencia depende de la agricultura de tierras aluviales y del pasto de ganado según los ciclos de crecida del río. ¿Qué peligro les acecha? En este valle, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se está construyendo uno de los proyectos más destructivos del mundo, la presa Jibe. Denominada una de las presas hidroeléctricas más grandes del país, alterará los ciclos naturales del río, amenazando la producción de alimentos río abajo. Con este levantamiento ya no habrá crecidas, ya no podrán sembrar, ya no podrán pastar el ganado y ya no podrán comer. Esta será su catástrofe. Lleida World Extreme quiere aportar su proyecto solidario y mostrar al mundo lo que está sucediendo. ¿Por qué nadie los consultó? ¿Por qué nadie les ha dado opciones? Sencillamente, no cuentan.